por esta oportunidad. Y esta es una alabanza que ya hace rato la quería cantar, me tocó tan de cerca. Una de las partes de la alabanza dice: el por qué me pregunto de tantas cosas. Si en mi vida está Dios, no debe haber por qué. Pero a veces yo pierdo algo que quiero y no puedo evitar ese por qué. Y esta semana que pasó, anduvimos por el hospital del niño, visitando a Mateito. Gloria al Señor, el Señor sigue haciendo la obra, sigue poniendo su mano. Pero hermanos, una cosa es estar en la calle y al pasar esa puerta uno se encuentra con una realidad. Con la realidad de los niños y de muchos niños. Y en la sala donde está, es una sala muy grande, mayormente en terapia intensiva, 15 niños de este lado, 15 niños de aquel lado. Y vimos de todo tipo, hermanos. Hay chicos que están para uno, ¿no?, que es humano, podríamos decir, es tan fuerte ver las criaturitas con tantos tubos, con tantos caños, con tantas cosas, y enseguida uno le viene: Señor, gracias por nuestros hijos, gracias por el cuidado, pero Señor, bendice a estos padres, porque a veces pararse ahí delante de tantos niños, puede haber un porqué y puede haber preguntas para el Señor, pero el Señor, Él es sabio, Él es prudente. Y el Señor en su amor, dijo Marina, se aplicó mucho esa palabra misericordia. El Señor tiene misericordia. Y ha tenido misericordia de nosotros, hermano. A Dios le toca decir por qué debe ser así. Seguro, viniendo de Él, será mejor, dice la alabanza. Gloria a Dios, hermano, que sea de bendición. A Dios le toca decir
porque debe ser así. Seguro viniendo de él será mejor. Muchas veces perdemos la razón, pero se nos queda su dolor. Y quizás al morir es mejor el perfume que dio. Muchas veces perdemos la razón, pero se nos queda su dolor. Y quizás al morir es mejor. Gloria a Dios.